Estimados profesionales del derecho, estudiantes en esta incipiente carrera para ustedes del estudio de la ciencia legal, sean todos ustedes bienvenidos a este proceso de formación académica avanzada en criminología. Esfuérzate y sé valiente. Así le dijo el señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Dos palabras, dos términos sumamente significativos en nuestras vidas. Esfuérzate en todo aquello que sea necesario para poder lograr tus objetivos. Y sé valiente, porque te vas a encontrar en cada esfuerzo un proceso que en algunas oportunidades no será de tu gusto y en otras lo recibirás con agrado. En cualquiera de los dos momentos, en cualquiera de las dos fases, lo importante es esforzarnos, lo importante es ser valiente en cada una de estas situaciones. Como por ejemplo en esta, desarrollar nuestra formación académica a través de la modalidad de educación a distancia. Es un reto y al mismo tiempo un gran avance dentro del proceso educativo, no solo a nivel universitario, sino desde un punto de vista completamente globalizado, en donde todo un mundo entero diría yo, se encuentra en un proceso de formación en aras de su propia profesionalización y por supuesto la construcción en muchísimas áreas de desarrollo humano, personal y por supuesto el profesional y académico. Entonces, mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Recuérdalo, esfuérzate y sé valiente, así te dice el Señor. Y así te lo digo yo a ti también. Dios te bendiga, bienvenido. Mi nombre es Mauri Rojas. Soy el director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicado en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. En mi condición de director gerente, te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Te extiendo mis brazos. Y te invito a pasar, a acompañarme en este derrotero, en esta cantidad de caminos de la Academia Legal, donde vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a recordar, vamos a explorar, vamos a escudriñar lo referente a la criminología. Una criminología que en muchas oportunidades es muy mal entendida, muy mal trabajada, pero que de la misma manera y debido a esta situación que de orden procesal afecta el desarrollo profesional de tu abogado, es necesario que la comprendamos, es necesario que la ejecutemos, pero también es muy, pero muy, muy pertinente comprenderla, analizarla desde su propia naturaleza, desde su génesis, a través de un complexus formativo de teorías o de escuelas que nos han permitido y que nos permiten, y por supuesto nos permitirán poder continuar siempre adelante. Entonces, bienvenidos muchachos, sean ustedes bienvenidos. Comencemos a hablar hoy acerca de la historia de la criminología. En estas articulaciones de diferentes teorías de pensamiento filosófico, la criminología pasa a ser una parte de la ciencia jurídica sumamente interesante, completamente relevante. La criminología no solamente trata del estudio de la conducta del hombre en medio de la sociedad y las causas que provocan su acción delictiva. La criminología también versa acerca del estudio del ser humano, en el ser humano mismo, incluso en usted como abogado. Pensar en lo que sucedió, pensar en lo que puede pasar y pensar no solamente en ello, sino también en todas aquellas fundamentos, en todos aquellos elementos, factores que propician cierta conducta en el ser humano. De eso vamos a estar hablando un poco, pero de una manera breve. Vamos a hacerlo a través de una síntesis y una lacónica porción y paseo a través de las diferentes escuelas, de los diferentes derroteros, reitero, filosóficos, de pensamientos que de orden legal han propiciado el presente y que por supuesto nos estimula cada día a continuar adelante. En este orden de ideas, muchachos, ¿cuál es el objetivo general de esta formación? Proporcionarles a ustedes, a cada uno de ustedes, los conocimientos necesarios totalmente vinculantes al proceso y los momentos relevantes de la historia de la criminología, destacando la participación de ilustres pensadores de la ciencia jurídica, entre ellos Aferri. Hablaremos un poco acerca del pensamiento, acerca de la filosofía, acerca de su postura, y de la misma manera Beccaria, como principales exponentes de la criminología. ¿Cuáles van a ser los objetivos temáticos, los ejes de capacitación? ¿De qué les hablaré? ¿Cuáles van a ser las experiencias en las cuales nosotros articularemos
este entramado de posturas y de criterios filosóficos, hablaremos sobre la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela ecléctica, la social, la amónica y finalmente la escuela ecológica. En este sentido, siempre tiendo a comenzar manifestando lo siguiente: hay que estar muy alerta, todo abogado tiene que estar muy pendiente de no solamente de la formación académica, sino también qué tipo de aporte le genera la formación académica que está recibiendo y cómo la va a poder desempeñar, cómo la va a poder ejecutar dentro de la praxis legal. En este orden de ideas siempre será muy, pero muy conveniente recordar que la conducta del hombre, como todos lo sabemos, desde tiempos remotos siempre ha preocupado a los estudiosos y siempre ha sido objeto de estudio, de crítica. Recordando nuevamente, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron esas causas que lo motivaron a tener este tipo de conducta? De aquí, por supuesto, es que intervienen las diferentes escuelas de orden jurídico, como ya se las mencioné, la clásica, la positivista, la ecléctica, la agnómica, la social, la ecológica, que forman parte de todo este camino de escuelas y de pensamientos que de una u otra manera han propiciado una formación profesional que nos permite poder ejecutar cada día y de mejor manera un desarrollo profesional adaptado a las realidades mundiales, adaptado a las realidades globales, muy especialmente lo vinculado y perteneciente al derecho procesal penal y al derecho penal, claro está. El desenvolvimiento humano y el origen del derecho humano, claro está, son objeto y siempre serán objeto de estudio de la ciencia causal. ¿Qué propicia que yo piense de esta forma? ¿Qué propicia un mal pensamiento? ¿Qué me obliga, qué me insta a tomar lo que no es mío? ¿Por qué golpeé a tal persona? Son simples ejemplos y muy básicos, por cierto, pero pudieran presentarse en nuestras carreras profesionales, pudieran presentarse dentro de la vida social alguna cantidad de experiencias que marcarán o que marcarían significación y relevancia dentro de este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada uno de ellos y entender que la criminología no es simplemente una ciencia de estudio legal, sino que también forma parte integral de nuestro proceso formativo que mejorará en todo momento nuestra praxis. De hecho, los comportamientos que están basados o regulados en las normas legales, es decir, en la ciencia normativa, es un campo de estudio menos amplio, es menos estudiado por la sociedad. La criminología aborda al ser humano en su propio contexto, la criminología aborda al ser humano dentro de la naturaleza misma de su propio pensamiento, que de orden negativo le propicia o le genera un actuar completamente no dispuesto y totalmente opuesto a lo establecido dentro de la reglamentación o dentro de la norma, dentro del contexto o el escenario normativo. Es por ello que comienzo a hablarles, chicos, sobre la escuela clásica. Una escuela clásica que tiene importantes, ha generado importantes aportes dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro ambiente, que nos permite cada día, por supuesto, crecer. Hablar de criminología no es simplemente entender de qué trata, cuál es la finalidad, cuál es su aporte, cuál es su objeto, cuál es su importancia. Todo criminólogo debe entender cuáles son los cimientos de la criminología, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus génesis. La escuela clásica, como por ejemplo, en donde tuvo una importante significación, una importante y protagónica participación becaria, y esto fue a mitad del siglo XVII, XVIII, en Inglaterra e Italia, y por supuesto se extendió a toda Europa Occidental y los Estados Unidos, y de ahí en adelante prosiguió abriendo caminos, reventando brechas, fracturando paradigmas, creando nuevos modelos, teniendo en cuenta, por supuesto, dentro de esta escuela clásica, que lo más importante dentro de todo lo aporta Enrico Ferri, que comenzó a llamarle clásico a los juristas prepositivistas y posteriores. Por eso es que hablamos de una escuela clásica, un pensamiento normado, un pensamiento totalmente natural, que nace del propio pensamiento, de la crítica, de la postura. El mismo Beccaria señala en el año de 1764, en su obra, la cual tituló Los delitos y castigos, con apenas 26 años de edad, lo significado o lo significante, lo relevante, lo preponderante
que puede causar para el hombre accionar y tener actos relacionados y que propicien, que tengan una consecuencia delictual. Y por supuesto el castigo que la sociedad debe darle a ese individuo. Beccaria, y en este tratado, trata de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces, escribir las leyes que pudiera ser comprendida para todos los individuos, ese era su mayor aporte. Que esta ley fuese equilibrada, que esta ley fuese el aporte necesario, que esta ley generara la plataforma sólida y totalmente alineada a los pensamientos, no solamente de los juristas, sino que sea totalmente respaldada por la sociedad. La ley es igual para todos. Gracias a la escuela clásica se dio origen a la terminación de la barbarie, gracias a la puesta en marcha de la normativa legal, en donde toda conducta ya pasa a ser regulada por la norma. Entonces termina con la escuela clásica, con el inicio de la escuela clásica, la barbarie, la injusticia, la impunidad. Esto es un tema muy interesante que más tarde pudiéramos hablarlo, ¿no? Hablamos de la impunidad, de la injusticia que el derecho penal representaba para la época. La escuela clásica también procuró la humanización por medio del respeto de la ley, del reconocimiento de las garantías individuales y por sobre todo de la limitación al poder absoluto del Estado. La norma regula, la norma contextualiza, la norma genera limitaciones, prohibiciones y libertades, derechos y garantías. Esto es lo que la escuela clásica de Ferri, de Beccaria, manifestaban y desarrollaban. Cuando hablamos de la escuela positivista, que es continua a la clásica, en donde uno de sus mayores protagonistas fue Enrico Ferri, este nos señala a través de un pensamiento completamente desbordado de genialidad, desbordado de pensamiento totalmente natural, creativo, original. Y él señala todo lo contrario a la escuela clásica. La escuela positiva tuvo una existencia completamente real con un grupo de juristas que retaron a otros juristas del campo para poder imponer sus ideas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no todo el derecho es justo. Para ello, la diversidad de pensamientos que de orden legal deben existir es completamente necesario dentro de nuestra atmósfera. La escuela positivista, representada por el amigo Enrico Ferri, a quien te invito a que lea sus obras, representaba o constituía un punto de equilibrio, una oposición, en donde la misma ley tenía que ser regulada, en donde la misma ley debía ser contrastada con otros pensamientos a cada instante. Ferri dice que la escuela positivista consiste básicamente en estudiar el delito. Ferri manifestaba que primero era necesario estudiar su génesis natural. Ferri manifestaba que después de haber estudiado sus efectos jurídicos para poder adaptar la ley jurídicamente a varias de las causales que lo proceden, primero tenía que realizarse un estudio del delito. Vean lo importante del pensamiento de Ferri. Conceptualiza delito. Prioriza el estudio del delito antes del estudio del hombre. Prioriza cuáles son las causas que propician, que generan el delito, para poder hacer de la ley un instrumento de mayor eficacia dentro del derecho penal. Ferri también explica que la escuela criminal consiste básicamente en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación totalmente completa. Hace un exhorto que todo estudioso, que todo letrado debe irse al inicio, a los orígenes de la persona, a los orígenes de la persona que ha adoptado una conducta criminal. ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo es su entorno? ¿De dónde nace? ¿Quién es su línea familiar? ¿Quién es su línea social? ¿Quién es su línea económica? ¿Quién es su línea laboral? Todo lo que conlleva a conocer a la persona en sí mismo, todo es necesario, y es lo que conoce, lo que se conoce como la antropología del criminal. Es decir, efectuar un cambio totalmente radical de comportamiento de parte del letrado, de comportamiento de parte del estudioso de la ciencia criminal, a los fines de poder determinar causas, a los fines de poder ubicar causas, a los fines de poder escudriñar, explorar, realizar estudios forenses de las causas que provocan el delito, protagonizado por supuesto por el criminal.
Entonces, Ferri hace ese importante aporte. Aquí la ciencia, por supuesto, aplica un método completamente positivista, apegado completamente a la ley, y sale de lo rutinario. Cuando me refiero a la escuela ecléctica, que es una de las más importantes también dentro de lo que es la historia de la criminología, esta básicamente se refiere a la conjugación, a la articulación de varias escuelas. Llámese la escuela clásica, la escuela positivista, la escuela agnómica, la escuela social, la escuela ecológica, todo. Es una reunión de varias escuelas. Lo que quiere decir esto, que se reúnen aquí, hacen un compás, hacen un baile, una articulación, una cantidad importante de criterios y de posturas. Esta escuela tiene un fundamento teórico completamente basado en la escuela clásica, es decir, natural. Básicamente representaba la escuela ecléctica un esquema casi perfecto, y el objetivo principal de ella básicamente era la de romper con esas reglas o esquemas y monopolios de crear algo diferente. La sociedad tenía participación en ella. La sociedad necesariamente debía estar en medio de ella. Es por ello que el presupuesto operante de esta igualdad material, y como en la escuela clásica se presentaba, radicaba básicamente en la responsabilidad en lo individual. Cada persona era totalmente responsable de sus propios actos. La sociedad en sí misma, en conjunto, en colectivo, no podía ser partícipe de la responsabilidad individual. Agrega un concepto diferente al delito. Habla de la integración del derecho penal y de la criminología, y hace una especial mención a que ambas se requieren entre todo para poder apoyarse, y por supuesto requería que cada ciencia jurídica tuviese una madurez espléndida para poder fortalecerse en el presente y en el futuro. Es allí, muchachos, es allí, profesionales del derecho, donde la criminología tiene su primer cimiento. Es allí donde la criminología nace propiamente. El estudio de esas causas, el estudio, el análisis, la exploración de los momentos importantes de su vida, ubicar el momento exacto donde la vida del ser humano dio un giro, generó un cambio o impulsó a tener una conducta distinta o contraria a la norma. La escuela social, una de las escuelas más adoptadas, y en donde cada uno de nosotros tiene una especial participación, porque es nuestro presente. Es apoyada por el filósofo Durkheim, y esta escuela no tiene su fundamento en el contrato, sino en la dialéctica. Cuando hablo del contrato me estoy refiriendo al pensamiento positivo. Y en la dialéctica, es decir, el discurso, el pensamiento natural, el pensamiento intelectual, el pensamiento espontáneo, colaborativo, cognoscitivo. Esta escuela básicamente tiene antecedentes en la ciudad de Lyon, Francia. Y básicamente genera un gran aporte a través de las diferentes sentencias, en donde las sociedades tienen criminales que se merecen. Las sociedades, reitero, merecen a los criminales que se merecen, porque la misma sociedad los procura, la misma sociedad los crea. Durkheim afirmaba básicamente que hay que generar una interpretación clara, abierta y completamente fundamentada acerca del por qué, acerca del cómo, acerca de las consecuencias de la acción delictiva. Hace partícipe a la sociedad como un ente generadora, pero al mismo tiempo como el mejor ejemplo y el mejor interviniente para el restablecimiento del orden social de carácter jurídico. Overman, Durkheim presentaba este tipo de pensamientos, los cuales hoy por hoy se mantienen. Las sociedades han cambiado mucho, las sociedades cada día crecen, se desarrollan, y son también un ser mutante, así como mutante es el derecho. Cambia tanto como cambia la sociedad. Los delitos son creados por la misma sociedad, y el individuo forma parte de la sociedad, el individuo forma parte de la comunidad, y la comunidad acoge al individuo, la sociedad arropa al individuo porque representa y se es su hijo, y la sociedad como madre lo ampara. Por eso es que Durkheim afirmaba que su fundamento se radicaba rápidamente en la dialéctica, en el pensamiento crítico. Hay que ser crítica de todo ello, hay que ser mucha crítica. Para la escuela social, por supuesto, el presupuesto operante es el de la desigualdad de la desigualdad material y la división del trabajo, y no de la desigualdad o de la igualdad del contrato. Señala abiertamente
que la responsabilidad penal es totalmente individual, no colectiva. Y por supuesto todo ello requiere de una depuración constante de las diferentes fuerzas que intervienen dentro de la sociedad, de las diferentes fuerzas que participan dentro del contexto del derecho penal en la sociedad. Es decir, que el sistema jurídico busca en todo momento una justicia social con un criterio político dado a la comprensión y con una finalidad preponderante, es decir, la mejora social. Entonces, la función social del derecho, ¿cuál es? La mejora social. La mejora social. Esa es la función social del derecho. El derecho no puede verse, no puede entenderse, no puede comprenderse simplemente bajo una sola línea de pensamiento, es decir, normas que regulan la conducta del hombre y de la sociedad. No, el derecho forma parte de la sociedad misma, el derecho es una construcción, el derecho es un pensamiento que pudiéramos llamarlo abstracto, pudiéramos llamarlo novedoso, pudiéramos llamarlo tendente hacia la mejora de la sociedad, en función del respeto, de la igualdad, del equilibrio incluso. La escuela agnómica nos habla acerca del desarrollo social y el desbordamiento que ha generado este crecimiento social desmedido al control institucional. En muchísimas oportunidades la delincuencia ha sobrepasado los niveles de control de parte de las instituciones del Estado. Entonces, la escuela agnómica habla de ello, que hay que buscar un orden, hay que buscar un equilibrio, hay que dotar a las instituciones no solamente de las diferentes fuerzas que de orden operacional o administrativo necesita, sino que también hay que buscar la forma, hay que buscar la manera de que la sociedad se mantenga paralizada el crecimiento de los actos delictivos y propiciar, por supuesto, medidas tendientes a las prevenciones, a las generaciones de conducta a través de la formación académica, entre otros aspectos, siendo su finalidad la más relevante de todas, el hallazgo del nivel cultural en la meritocracia. ¿Qué es decir? Quiere decir esto, que esta escuela tiene un enfoque completamente sociológico. Tiene un enfoque completamente sociológico. Esta escuela omite la meritocracia de las instituciones. Esta escuela omite, desecha la contaminación de las instituciones. Debería ser siempre así, ¿verdad? La escuela ecológica, también una de las más importantes. En ella, su fundamento principal es el teórico, en donde la formación de la sociedad es orgánica y no contractual. La sociedad no debe estar apegada, no debe estar condicionada a los diferentes contratos, es decir, a las normativas. La sociedad tiene que tener respeto por ella misma, respeto por su contexto, respeto por su entorno, pero alineado a la atmósfera completamente orgánica, es decir, el respeto hacia ella misma, para ella misma, por ella misma. De esto me habla esta escuela, que es tan interesante. Y a diferencia de otros movimientos, a diferencia de otros tipos de criterios, de otras filosofías, de otros ambientes y posturas dentro del orden criminológico, el presupuesto operandi de este tipo de escuela o de esta corriente, de esta corriente filosófica, está basado en la desigualdad material y la división del trabajo. Al igual que el resto, la responsabilidad penal también forma parte, o es individual, se convierte todo en un proceso. La persona que comete un delito es una persona que debe ser sancionada por la misma sociedad, los intervinientes en cada uno de los procesos administrativos penales, de ser sancionadas a través de las penas. Todo esto forma parte. Bueno, muchachos, ha sido un gran placer para mí haber compartido un momento de la historia de la criminología. Desde acá de Venezuela les extiendo un gran abrazo. Dios me le bendiga muchísimo, Dios me le bendiga muchísimo. Y les recuerdo, esfuérzate y sé muy valiente. Así te dice el Señor. Chao, chao, Dios te bendiga.